El terremoto por el Brexit de May ha tenido su réplica en Westminster. Acorralada por las dimisiones en su gabinete, el destino de la primera ministra británica pende de un hilo más fino a medida que crece el apoyo a una moción de confianza. Según medios británicos, los diputados conservadores que se oponen a su plan tendrían ya apoyo suficiente para lanzarla y podrían activar el proceso de forma inminente. Steve Baker es uno de los diputados rebeldes. Si mis pares están de acuerdo conmigo en que no podemos tolerar esta política, es hora de reconocer su conexión con Theresa May como primera ministra. Es mi triste deber decir que es hora de concretar las cosas, votar y ver lo que quiere el Partido Conservador. Si el Comité Ejecutivo de los Tories recibe 48 cartas firmadas por diputados del partido, se abriría automáticamente el proceso para elegir a un nuevo líder. Marc François es diputado conservador. Por desgracia, y después de un periodo de reflexión muy largo, he perdido la confianza en la primera ministra porque ha negociado un acuerdo que nos deja medio fuera y medio dentro al mismo tiempo de la Unión Europea. Así que estamos peor de lo que estábamos hasta ahora. Pero May sigue contando con el apoyo de la mayoría de los diputados que defienden el pragmatismo de la primera ministra. Rory Stewart es diputado conservador. Hablan de reinventar el Reino Unido como si se tratase de Singapur. Hablan de no tener más relación con la Unión Europea que, por ejemplo, Tailandia. Para ellos, por supuesto, cualquier acuerdo que implique compromisos prácticos, cualquier participación en cualquier régimen aduanero, cualquier acuerdo que nos permita vender mercancías libremente y sin reglamentación a través de la frontera sería inaceptable. Era inevitable que se opusieran. La prensa británica especula con los posibles escenarios si May pierde la moción de confianza y vaticinan desde unas elecciones generales hasta un nuevo referéndum sobre el Brexit que, según las encuestas, ganarían quienes no quieren separarse de la Unión Europea.